Hola habitantes del YouTube, soy Harry McFly, tumbado en el tiempo. Esto es el reloj de Hill Valley y hoy vamos a jugar a Fatal Fury Special, un juego del Sega Mega CD, de Sega Genesis Mega Drive. Y bueno, pues que me ha parecido curioso y pues bueno, me he decidido a traer una partidita aquí para que la disfrutéis conmigo. Así que nada, vamos a empezar con la partida. Y bueno, pues yo voy a jugar el juego en normal, básicamente, porque bueno, pues no me da la habilidad para más y no me he atrevido a probar con otras dificultades mayores. Ya sabéis que soy bastante manco y sobre todo en juegos de lucha al máximo, soy manco al máximo. Y bueno, pues me he decidido a jugar con Ryo Sakazaki, que bueno, me pareció curioso el día que descubrí este juego, que lo descubrí la semana pasada. Bueno, de hecho yo sabía que Fatal Fury Special ya existía, pero no sabía que había una versión de Sega CD donde podías jugar con este personaje, con Ryo Sakazaki. Bueno, de hecho puedes jugar con Ryo Sakazaki, con Jesse Howard y con Wolfgang Krauser, que es el jefe final. Así que pues nada, aquí estamos luchando contra Big Bear, el primer round que ya le hemos ganado. Como podéis ver, estamos spameando bastante Hadouken. Y bueno, pues una particularidad que tiene este juego es que no es fácil, pero tampoco es difícil. Lo que ocurre es que si eres pasivo, por decirlo así, la inteligencia artificial del juego se activa. Sin embargo, si tú eres activo y spameas magias y atacas todo el rato, digamos que como que la máquina, la inteligencia artificial, como que se vuelve pasiva. O sea, si tú eres activo, la máquina es pasiva, pero como tú seas pasivo, la máquina te ataca y te putea. Y bueno, pues ahora vamos a luchar contra King Kawan, el rey de las pataditas. Este me ha jodido más de una partida en las intentonas que he estado haciendo esta semana para traeros esta partida. Y bueno, pues lo que os estaba diciendo antes, un rival que si le dejas, pues te parte la cara, y si atacas y eres activo, pues más o menos no tienes problema en ganarle. De todas formas, como os digo, yo me dedico a spamear mucho Hadouken porque, bueno, pues he intentado jugar de muchas maneras durante esta semana en la que he estado entrenando el juego. Pero vamos, se me ha hecho bastante patente que como no spamees magias y asedies al contrario, al final te acaban derrotando de la manera más tonta. Y bueno, de hecho, luego al final os pondré algunas tomas falsas de las partidas que he estado intentando grabar a lo largo de la semana para que veáis un poco, pues que no es broma, que los enemigos se activan en un momento dado. Y bueno, pues de estar a lo mejor de que le quede una rayita de vida, se activan, te dan cuatro hostias y de repente te han quitado toda la vida en un par de golpes y se te queda cara de tonto, vamos. Pero bueno, ahora vamos a luchar contra Andy Bogard, el hermano menospreciado de la familia Bogard. Lo digo más que nada porque, bueno, pues cuando se habla de la saga Fatal Fury, Terry Bogard siempre, bueno, pues es como el máquina, ¿no? El superhéroe. Andy Bogard como que siempre está en un segundo plano, no se habla tanto de él. Bueno, ahí le hago esa patada que habéis visto,
que básicamente es quedarse agachado y luego mandar el mando hacia adelante con el botón de patada, y es un recurso bastante efectivo que uso bastante a lo largo de la partida. Eso y el spameo masivo de Hadoukens, porque bueno, pues con esos dos truquitos y un poquito de habilidad que he ido cogiendo entrenando el juego, pues digamos que he conseguido más o menos pillarle el truco al juego y poder superar a los distintos enemigos. Y bueno, pues le hemos ganado el segundo round a Andy y vamos a continuar a ver qué nos depara el futuro en este juego. Y bueno, pues ahora vamos a enfrentarnos a la super sexy, a la par que letal, Mai Shiranui. Un enemigo tan bello como mortífero. Y bueno, pues con un escenario que, como ya sabéis, esta mítica balsa de madera en la que Mai siempre va a lo largo y ancho de un río. Pues es una de las pantallas de juegos de lucha más estupendas que yo he visto en juegos de lucha. La verdad es que está súper conseguida. Ya en cualquier versión estuve también cuando me planteé la posibilidad de traer una partida al canal a este juego. Estuve mirando la versión de Super Nintendo, que es bastante peor que esta de Sega Mega CD, pero aún así esta misma pantalla de Mai Shiranui en la versión de Super Nintendo también se ve genial. O sea, es una pantalla que por el escenario y los fondos se ve fantástica en prácticamente casi cualquier versión. Y bueno, pues admirando los decorados del juego, nos hemos cargado a la señorita Mai. Y vamos a continuar con la andanza hacia el final del juego. Ahora nos vamos a enfrentar al rey de los patos. Y bueno, la verdad es que no sé por qué, mirando a este luchador, que he visto muchas veces echando partidas esporádicas a la saga Fatal Fury, no sé por qué de repente me doy cuenta de que seguramente Fatal Fury era un juego adelantado a su época, y no por los gráficos y la jugabilidad y los modos de saltar de un plano a otro del escenario de lucha, que en eso estamos todos de acuerdo, sino porque me da la sensación de que las pintas que tiene el tipo este, el rey de los patos, es un poco, pues digamos, las pintas que tienen los chavales de ahora un poco, ¿no? No sé, o quizás los chavales en todas las épocas tienen pintas raras, pero bueno. Me da la sensación de que sí, de que se parece mucho a los chicos de ahora, a los jóvenes de ahora. Pero bueno, bastante simpático el personaje, el rey de los patos, Duck King. Y una cosa muy curiosa, la música de fondo de este personaje me recuerda mucho a algunas músicas del Double Dragon de Neo Geo. No sé por qué. Pero bueno, entre dimes y diretes, hemos conseguido noquear al rey de los patos. Y bueno, pues vamos a continuar y ahora vamos a por el grueso de la familia Bogar. Vamos a luchar contra Terry en otro escenario magnífico. Como ya sabéis, este personaje habitualmente suele luchar en Fatal Fury a bordo de una especie de camión
así con una estrella en el fondo, como estáis viendo. Y bueno, pues digamos que Terry Bogard es a Fatal Fury lo que el Capitán América al universo Marvel, ¿no? Es como el buque insignia, por así decirlo. Es el tío molón, el tío rubio, el tío cachas. Y bueno, pues para hacerlo aún más patente le ponen de fondo un fondo del monte Rushmore, creo que es. Me parece que se llama así. Ese monte donde están las cabezas de algunos de los presidentes más importantes de Estados Unidos. Y bueno, pues sí que sí, que la verdad es que mola bastante el fondo de Terry Bogard. Bueno, ahí veis que le estoy mandando Hadokens como si no hubiera un mañana. Y bueno, pues también se hace patente lo manco que soy, porque en algunos momentos habéis visto que doy puñetazos al aire. Pues no es que quiera dar puñetazos al aire, es que estoy intentando hacer un Hadouken pero no me sale. Hasta ese punto llega el nivel de matracidad, por decirlo así de alguna manera. Bueno, pues ahora nos vamos a enfrentar al maestro Yubei Yamada, creo que se llama. Sí. Yubei Mamada, sí. Este mismo. Este y Tung Fu Rue son bastante peligrosos porque los ves así pequeñitos y dices, bueno, si he conseguido derrotar a tíos como Big Bear, pues este no me dará muchos problemas. Pero se te acercan primero despacio, luego rápido, te dan una hostia. Y bueno, pues Tung Fu Rue en concreto te patea, te hace mil golpes rápidos. Y este Yubei Yamada lo que hace es que te agarra y te lanza de un lado a otro de la pantalla. Te quita bastante vida, la verdad. Me parece que en el siguiente round hay un momento en el que me agarra y me lanza. Porque bueno, pues yo aquí como que me gusto un poco, ¿no? Intento jugarle normal, sin spamearle Hadokens. Y bueno, más o menos lo consigo. Pero bueno, pues como tampoco soy el rey de los juegos de lucha, ahí se me está poniendo un poco extraño. Está saltando de un sitio a otro y ahí, bueno, pues me pilla desprevenido, me hace un pill driver a los Zangief, por decirlo así. Y bueno, pues yo ya aquí decido finiquitar con una de esas patadas trueno, o como demonios se llamen, que además es bastante curioso porque me da la sensación de que Río, cuando haces ese movimiento, dice algo así como hijo de puta o me cago en la puta o algo así. Bueno, fonéticamente, vamos, no creo que diga eso de verdad, claro. Ahora vamos a enfrentarnos a Joey Gassi. Joey Gassi, pues básicamente con Terry Bogard y Andy Bogard, era pues uno de los protagonistas de la saga principal, ¿no? Eran un poco como los tres mosqueteros, ¿no? Este Joey Gassi, Andy Bogard y el otro hermano Bogard, Terry Bogard, al que nos hemos enfrentado hace un momento. Bueno, este Joey Gassi es más en plan kickboxer, ¿no? Estilo Van Damme. Y bueno, pues ahí como veis, le spameo Hadokens, como en casi todos los combates. La verdad es que no es una partida, digamos, de jugador experto en juegos de lucha, porque bueno, pues la verdad es que los juegos de lucha me gustan, porque me gustan mucho, pero no son realmente lo mío. Y bueno, pues me tengo que sacar esas tretillas de la manga, spamear bastante Hadouken y bueno, pues hacer algún movimiento especial como las patadas huracanadas esas que me saco de la manga, como esa.
Y bueno, pues así voy tirando un poquito y saliendo más o menos de los aprietos en los que me meto durante toda la partida. No sé si me llegan a matar algún round. No estoy seguro, creo que alguna vez sí que me ganaban un round, pero no estoy seguro. En el último Wolfgang Krauser creo que sí que me gana un round, pero luego ya los demás no lo tengo del todo claro. En fin, pues vamos a enfrentarnos al maestro Tortuga Duende, el maestro Muten Rossi, alias Tunfu Rue. Y bueno, pues que parece ser que aquí se ha tomado un descanso, ha dejado de entrenar a Goku y Krilin y ha venido a darnos una paliza. Bueno, como veis, este tío salta enseguida, te da ahí un ostión y bueno, es que, o sea, seguramente alguien verá la partida, alguien que no me conozca o que pase por el canal de casualidad, y dirá: bueno, este tío es un manta, no hace nada más que spamear hadokens y quedarse en una esquina. Pero bueno, o sea, ya lo estáis viendo, es que como no te líes a hacer magias y a spamear hadokens con según qué contrincantes en este juego, te hacen la vida imposible. Bueno, ya veis con el trozo de vida que me he quedado. Y bueno, pues segundo round, vamos a ver si aquí no me lo pone muy difícil. Yo le lanzo la magia y si le puedo spamear hasta matarle, definitivamente lo hago, porque este es la clase de personaje que en 2 segundos te tumba si te descuidas. Bueno. Pues nada, estas pantallas que salen de acceso al disco, Disk Access, estuve por quitarlas, por cortarlas y editar el vídeo para empalmar solo los trozos de lucha. Pero claro, digo, es que si hago eso luego van a venir diciendo: porque mira, has cortado el vídeo, lo has empalmado, lo has editado para tu beneficio, que si esto, que si lo otro, bueno. Así que al final digo, bueno, pues como voy a estar hablando, comentando y dando la brasa a la gente, no creo que se les haga muy aburrido la espera entre un combate y otro. Y bueno, pues aquí nos estamos enfrentando a Chen Xinzhan, este tío que es el típico maestro regordete de Kung Fu. Y bueno, pues que hemos conseguido derrotar el primer round. Me gusta especialmente la música de este personaje, de la pantalla de este personaje, porque bueno, pues me recuerda mucho, digamos, a las típicas películas de los 90 de acción. Porque realmente tú escuchas, por ejemplo, la banda sonora de Street Fighter y está bien, pero las bandas sonoras de Fatal Fury, de la saga Fatal Fury, tienen mucho ese toque, ¿no? Como que son muy parecidas a las musiquillas que aparecían en las películas de acción de los 90, ¿no? Tienen ese toque, o al menos a mí me lo parece un poco. Y bueno, pues este tío Billy Kane es un cabroncete, que a este definitivamente, como a muchos de los personajes de la partida, por no decir el 90%, le voy a reventar a hadokens en cuanto pueda. Porque bueno, además lo malo que tiene este tío es que el palo se dobla y se hace extensible, y entonces en cuanto que te quedas un poquito parado te empieza a dar hostias. Y luego, bueno, pues te hace una magia si le dejas cuando tiene así poca vida, que creo que es
creo que lo llaman en los juegos de SNK Desperation Moves, movimientos de desesperación, que haces una magia mucho más potente. Y bueno, pues este tío básicamente empieza a girar el palo y hace como una especie de noria de fuego que luego lanza y te achicharra vivo. Se te quita un montón de vida. Así que bueno, pues a este, como a todos los enemigos, lo mejor es no dejarle respirar. Y bueno, pues ya le hemos ganado los dos rounds de rigor. Y ahora, pues creo que nos vamos a enfrentar al boxeador, puede ser. No recuerdo ahora mismo cómo se llama. Sí, este es el que yo decía. Y es, pues vamos a ver. La verdad es que no soy muy bueno con los nombres de Fatal Fury. Axel Hawk. En general, los personajes de SNK los conozco muy, muy por encima. Bueno. Curiosa esta pantalla, el ring ahí totalmente electrificado para que no te puedas acercar en absoluto a las lonas, a las cuerdas. Y bueno, sí que igual que os decía antes que la pantalla de Mai Shiranui está muy bien conseguida, me da la sensación de que aquí en esta pantalla de Axel Hawk la han hecho un poco deprisa y corriendo, ¿no? Creo que en las versiones arcade me parece que la pantalla de este tío, los edificios del fondo se ven mucho mejor y con mucho mejor color. Aquí le han dado pues una especie de color retrowave, por así decirlo, un poco entre azul y rosa, y queda un poquito raro. Y bueno, vamos a hacerle la patada aquí a Axel Hawk y le dejamos KO totalmente. Listo. Y ahora creo que ahora nos vamos a enfrentar al español, si no estoy equivocado. Sí, al español, eso es. El español que aparece pues en una plaza de toros, creo, con un montón de toros dando vueltas en torno a nosotros, a lo que es el centro de la pelea. Y bueno, pues que aquí los japos le pusieron Lawrence Blood y se quedaron tan panchos. Coño, yo qué sé, ya que te pones, infórmate un poco, ponle Lorenzo, ya que le quieres poner un nombre español, ¿no? Lorenzo no es que sea, pues digamos, el nombre más habitual en España, pero bueno, es un nombre español, ¿no? Pero Lorenz, pues ya de paso le podían haber puesto Lorenz de Arabia, no me jodas. En fin, pues aquí le tenemos, pero bueno, esto es un compendio de totópicos, ¿no? Un montón, una plaza de toros, un montón de toros dando vueltas. Creo que se ve la Sagrada Familia al fondo. Y bueno, pues el típico tío torero con la capa. En fin. Madre mía, si tuviéramos que vestirnos de toreros todos los españoles, yo creo que... Bueno, supongo que eso pasa en todas las culturas, ¿no? Imagino que si te vas a Japón, no todo el mundo sabrá karate, ni a todo el mundo le gustará el sushi, ni un montón de esas cosas que se supone que hacen los japoneses. Bueno, y ahora nos vamos a enfrentar a uno de los ases del juego, que es el señor Geese Howard. La verdad es que me pareció, las primeras veces que llegué a Geese Howard, me pareció bastante
desproporcionado la dificultad de Jesse Howard respecto a la de Wolfgang Krauser, porque que bueno, pues como estáis viendo, Jesse Howard, o sea, es totalmente ridículo la dificultad de este juego. Le acabo de hacer un perfect a Jesse Howard, yo, o sea, yo que soy un manco. Pero bueno, pues así funciona. Y sin embargo, luego te enfrentas a Wolfgang Krauser y es que es un tío que no para de spamearte magias, te salta encima, te da con el codo, con el puño, con la rodilla, con la nariz, con la oreja, te da con todo. Y dices, me cago en Dios. Bueno, ahí estáis viendo que me marea y ya digo, bueno, vete a tomar por culo, que yo me voy de aquí y te lanzo una bola. Y bueno, pues ahí le dejamos seco al tío Howard. Así que bueno, pues ya solamente nos queda el combate final, donde nos vamos a enfrentar al tío Wolfgang Krauser, que es este tío con pelo así un poco extraño, de color rosa, y que bueno, pues lleva una especie de armadura, es como una especie de caballero del zodíaco de los Saint Seiya. Y bueno, pues que le tenemos aquí en una especie de pabellón donde hay músicos tocando, y bueno, pues tiene aquí velas con candelabro, bueno, una maravilla, vive en un casoplón el tío. Y bueno, pues ahí lo tenéis, ahí llega, me salta, me empieza a lanzar magias, me prende vivo, me hace a la barbacoa, me hace al ajillo. Bueno, ahí estoy yo, pues eso, cagándome en todo. Decido saltar porque si no veo que me abrasa. Y bueno, pues ahí como veis, yo ya estoy totalmente desesperado, o sea, yo ya quiero darle de alguna manera y estoy ahí yendo a por todas, pero en el fondo pues sí, un poco dentro de mí que me va a reventar la cabeza. Y bueno, pues ahí está, ahí ya me hace a la barbacoa y me deja seco. Aquí yo ya pensaba que la partida estaba perdida, las cosas como son, y más aquí que me lanza un par de ellos y me esfríe, o sea, me hace prácticamente al ajillo. Pero bueno, aquí le coloco un hadoken y otro, y bueno, pues los consigo ir encajando uno detrás de otro y digo, hostias, digo que esto está bien. Pero aquí me vuelve a dar y digo, bueno, digo, esto se va a la mierda. Pero bueno, pues digamos que comete el error, en vez de seguir spameando magias, viene hacia mí. Y bueno, pues yo aprovecho esa oportunidad para lanzarle un par de hadoukens a la que viene y pues consigo ganarle el round. Y bueno, pues aquí me salta, me tira un hadouken, y aquí es la primera vez en la historia de todas las partidas que he jugado que consigo encajarle un montón de hadouken sin que me quite casi vida y matarle un round pues prácticamente con la vida casi llena. Y de esta manera pues consigo derrotar a Wolfgang Krauser y por fin terminarme el juego, que la verdad me ha dado bastantes quebraderos de cabeza esta semana. Y ahí lo tenéis, Ryo Sakazaki, winner, you are the number one, congratulations. Bueno, pues vamos a poner nombre, no está mal, hemos hecho un total de 753.100 puntos. Y bueno, pues vamos a poner nuestras iniciales de siempre, HMF de Harry McFly. Y bueno, pues ahí estamos, en primer lugar. Evidentemente las otras puntuaciones no son nada del otro mundo, pero bueno, pues esto ha sido el Fatal Fury Special con el señor Ryo Sakazaki. Y ahora pues os voy a dejar con las tomas falsas para que os riáis un poquito a mi costa. Venga, chavales, vamos a ello.
Pero muérete, cabrón. Si no te queda vida, me cago. Pero, No. Me cago en tu puta madre, hijo de la gran puta. A ver que me la líes, que te veo venir. Bueno. Hay que joderse con el puto Joey Rassi de los cojones. Ahí estamos, otro Hadouken, otro más. Ya le queda poca vida, sí señor. Vamos a... Oye. Pero como me ha dado, si me estaba cubriendo, no me jodas. Pero... ¿por qué soy tan malo? Bueno, ya empezamos con las bolitas. ¡Hala! Ya me ha hecho la barbacoa. Venga, bueno, No. Pero para de tirar bolas, cabrón. Para de tirar bolas. Venga. Partida a la basura. A tomar por culo. Bueno, pues espero que os hayáis reído un rato con las tomas falsas y bueno, espero que hayáis pasado un rato entretenido viéndome jugar a este Fatal Fury especial. La verdad es que yo realmente pensaba que no iba a ser capaz de terminarme el juego porque bueno, he estado jugando, como os he dicho, a lo largo de esta última semana y... sobre todo enemigos como Tunfu Rue, King Kawan o el mismo Wolfgang Krauser me han hecho la vida bastante imposible. Pero bueno, al final entrenando un poquito he conseguido traer esta partida que bueno, si bien es verdad que he jugado bastante a lo barro, spameando Hadoukens, creo que no ha estado mal del todo. Y bueno, pues poco más que decir, lo mismo que os digo siempre, nos vemos la semana que viene y bueno, pues disfrutar del fin de semana todo lo que podáis. Venga chavales, hasta luego.